Iniciamos este nuevo episodio de Banqueras con la historia de dos mujeres boyacenses cuyas trayectorias son un testimonio del poder y la resiliencia femenina. Por un lado, Esperanza Pérez, vicepresidenta comercial en el Banco Caja Social, ingeniera industrial y especialista en mercados. Trabajo en un banco donde estamos muy, muy, muy a la par, eh, pero sí si ve mucha, mucha mujer eh, trabajando en las áreas comerciales no tanto eh, en la medida en los cargos directivos. Y Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan Colombia, con una trayectoria impresionante de más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales. A veces como que la gente es súper prevenida cuando tiene eh, mujeres jefes, desde las mismas mujeres. Y, y yo creo que acá es más porque eso es, eso, eso, eso es, eso es un mito urbano realmente las mujeres podamos trabajar entre nosotros de forma espectacular. En esta conversación muy franca y humana, ellas dos me permiten conocer sus historias personales, cuáles fueron sus obstáculos, sus victorias y el papel crucial que juega el liderazgo de las mujeres en el desarrollo y la transformación del sector financiero. Entonces uno tiene un gran reto de ese acompañamiento a los equipos, de que realmente logren por sí mismos entender que con todas sus competencias que tienen, pues pueden salir adelante. Yo creo que si uno como líder puede garantizar que la gente a su alrededor esté siendo su mejor versión, creo que está haciendo bien su trabajo. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En el episodio de hoy de banqueras, la camiseta que me acompaña es la de Edith Abbott, que es una de las economistas más importantes de la historia de los Estados Unidos. Ella nació en el siglo XIX, fallece en, eh, en el siglo XX, fue doctorada en economía de la Universidad de Chicago, posteriormente se fue a ser eh, pues profesora en el London School of Economics y volvió a ser a la Universidad de Chicago decana de la Facultad eh, de Servicios eh, Sociales. De hecho, es la autora. Del acto de seguridad social que hoy rige a los Estados Unidos, pues un país que es referente para muchos en Occidente. Y con esta camiseta es que quiero saludarlas a ustedes hoy, Esperanza y Ángela. Gracias por acompañarme en, eh, en este episodio de Banqueras. Bienvenidas. Mil gracias a ti. De verdad que para nosotros es muy enriquecedor poder estar aquí, aquí compartiendo contigo. Ustedes las dos son de Boyacá. Sí. Una de Garagoa y la otra de Tunja. Sí. Sí. Las dos, las dos son de Boyacá. Yo sé Ángela eh, que tú estudiaste en Bogotá, sí. tú también, también, Esperanza las sí. dos. ¿Cómo fue como mujeres de Boyacá, una de Garagoa, otra de Tunja, venirse a Bogotá a estudiar y además eh, pues una carrera que no sé si principalmente dominada por los hombres, Esperanza? No pues mira realmente yo nací en Boyacá pero nosotros vivimos solamente tres años en Boyacá. Ajá. Entonces cuando yo ya tenía cuatro años llegué a Bogotá y todos mis estudios han sido en Bogotá, entonces, o, o sea, tú no sentiste no ese cambio, cambio de el cambio. venir de ciudad pequeña no. a ciudad grande, no, no sentí el cambio, pero tú sí, Ángela, yo, sí, yo sí, yo me gradué del colegio a los 16 años y a los 16 años me vine a, a vivir a Bogotá. La verdad es que fue un eh, un reto, claramente, eh, porque pues era una dinámica completamente diferente, eh, pero creo que pues a mí siempre me han encantado los retos eh, y me pareció una experiencia espectacular. Eh, me encantaba la universidad, me encantaba lo que estaba estudiando, entonces como que fue muy impactante, pero 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 super interesante y emocionante. La ¿Tú verdad. eres de una familia de muchos hijos? ¿Seis hijos son? Sí, somos seis hermanos. ¿Y tú eres la número qué? Yo soy la tres y entonces en ese momento a los papás no les importaba tanto que los hijos eh, no se fueran o cómo no era no porque mis papás eran académicos ellos eran profesores universitarios en Tunja y para ellos la universidad era lo más importante pero querían que todos estudiáramos en Bogotá y en esa época yo ya tenía mis dos hermanas mayores, ya estaban estudiando en Bogotá. Entonces, pues como que era muy cercano desde el punto de vista familiar venirse a estudiar a Bogotá porque yo iba a vivir con mis hermanas. Entonces, al final ter terminó siendo como el, el camino natural que habían trazado mis papás para darnos una educación, pues obviamente que, que sentían que era más chévere y como más eh, eh, empoderada desde el punto de vista académico. Y en el caso tuyo, Esperanza, cuando entraste a la universidad, mejor dicho, ¿cómo es tu composición familiar de niña? Mira, nosotros somos tres hermanos, ¿sí? Yo soy la de la mitad. Ajá. O sea, parecido también a Ángela, que es la de la mitad, sí. Eh, eh, mi hermana, la mayor, es enfermera. Ella trabajó toda su día tanto en la clínica del country como en el dispensario de la Escuela Militar de Cadetes. Tenía como esos dos cargos. Y mi hermano, el menor, es ingeniero químico y lleva 25 años por fuera del país. O sea, él nos abandonó hace bastante tiempo. En toda su carrera profesional sí, se ubicó fuera. Ajá. Entonces, aquí realmente hemos estado mucho tiempo, eh, pues mi hermana y yo con mis papás. Claro. Mi papá ya falleció. Ajá. Y, y cuando entras tú mejor. a la universidad, ¿entras a la universidad a estudiar qué? Yo entré a estudiar ingeniería industrial en los Andes. Uh -huh. eh, entré a estudiar ingeniería primero, donde realmente había muchos más hombres que mujeres. Pero en ingeniería industrial, particularmente, éramos como más parejos, ¿sí? Sin embargo, en aquella época, eh, como los primeros dos años, estudiábamos todas las ingenierías al tiempo. Y, y yo recuerdo mucho que había un profesor que era Parra. Uh -huh. Y Parra decía que las mujeres no debían estar en la universidad. no te puedo creer. Que las, las, las mujeres debían estar en su casa. Wow. Y, 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 y tenía ciertas actitudes muy fuertes contra las mujeres. ¿Y qué hacían las mujeres en clase cuando él decía eso? No, pues es, imagínate, yo, ten, yo cuando entré a la universidad tenía 16 años. Entonces, pues uno, uno se asustaba. ¿no? Entonces, uno decía, en primer semestre, este señor me tocó. Entonces, en los Andes, a ti te facilitaba que si no te acomodabas bien en una, eh, una clase y una, una materia, te retirabas. Y terminábamos de retirarnos porque es que estudiar con Parra era Qué triste. Frustrante, sí. frustrante. Sí, yo decía, no, esto. ¿Y pasó algo así. con Parra después? O sí, sea, Parra después ya se retiró de la universidad y obviamente ese tipo de comportamientos cambiaron sustancialmente. Claro, pero eh, eh, me parece importante preguntarte retiraban las mujeres la materia, pero puede que eso haya desincentivado a muchas que estaban estudiando ingeniería. ¿Tuviste compañeras que eso las desincentivó? No, sabes que no. Primero porque éramos, estábamos en primer semestre. Él nos daba precálculo, me acuerdo mucho. Eh, y realmente se retiraban era porque ya en su contexto integral académico, pues no lograban eh, ubicarse. Okay. Sí, pero no no físicamente por él. Lo que pasa es que uno lo que hacía es que si... El, cuando uno miraba el calendario y le tocaba con Parra, uno iba y cambiaba la clase, ¿sí? Había unas sesiones previas a, a iniciar la universidad donde uno podía escoger y organizar su, su, su horario. Entonces, uh -huh. Parra, no. Yo me cambio, ¿sí? Uh -huh. pero, pero, pues, eh, se trataba de evitar tener clase con él. Ángela, tú llegaste a Bogotá y llegaste a estudiar, ¿qué? Finanzas y Relaciones Internacionales. En el internacionales. externado. Muchas de las banqueras terminan saliendo del sí. externado. Sí, sí, sí. La verdad me ha sorprendido la cantidad de de mujeres que están en la banca que vienen de, de, de finanzas, la verdad. Y querías, desde que escogiste la carrera que vas a estudiar, ¿querías eh, estar en el sector financiero? ¿Querías sabes, estar en la banca? Yo, sabes que creo que uno a veces no logra, cuando entra a la universidad, como que no logra identificar bien cómo hacia dónde quiere ir, pero yo cuando decidí estudiar finanzas, para mí era más, increíblemente, era mucho más el mundo de Wall Street, ¿no? Ajá. Eh, que bueno, pues obviamente trabajando en JP Morgan, pues el Sueño cumplido, les <laughs> iba a decir, sueño, el cumplido. sueño cumplido. Entonces, como que no necesariamente eh, era hablar, digamos, de la banca tradicional, como, ¿no? como la imagen que uno tiene del banco, sino para mí, trabajar o estudiar finanzas era muchísimo más vinculado al tema de Wall Street. Entonces, como que me pareció espectacular poder eh, lograrlo hacer, la verdad. Claro, y lo lograste cómo? Porque eso es lo que muchas mujeres se preguntan. Bueno, yo tengo este sueño, no sé si va a poder llegar. Y cuando tú dices, eh, mi cabeza era el tema de Wall Street y terminé en JP Morgan, incluso estando en Nueva York para poder tener relaciones con Colombia del, del banco, pues fue, fue muy interesante porque yo creo que, y lo hablábamos ahora con, con Estela. Uno tiene que empezar a trabajar para saber bien lo que le gusta. Okay. Eh, yo empecé a, a, digamos, desde la universidad. Me había gustado mucho el mercado de capitales, los derivados, todos los temas, digamos, muy matemáticos, el mundo de trading, ¿no? Que creo que también hablaste con Maffe, que también es, es ex trader. Entonces, digamos que eso a mí me, me, me capturó y, como que, me mostró que realmente eso era lo que me gustaba. Eh, y la verdad es que el mundo de trading realmente te vincula mucho con lo que es el, eh, digamos el mundo de Wall Street pues porque obviamente está digamos toda la parte de inversiones eh, y realmente como que fue el camino para poder entrar a JP Morgan cuando JP Morgan decidió abrir eh, su oficina en Colombia uh -huh. eh, yo en ese momento empecé digamos mi carrera de trading en el Banco de Bogotá eh, que fue una escuela espectacular porque además era el momento en el que mercado de capitales en Colombia se estaba desarrollando. Entonces, como que tuve la posibilidad de trabajar en un momento en el que todo se estaba formando, que todo te daba la posibilidad de estar eh, construyendo de cero eh, y eso pues obviamente te da mucha más visibilidad, te da digamos la posibilidad de experimentar cosas y claramente lo que pasaba en Estados Unidos y bancos referentes como JP Morgan eran súper importantes para que al final uno en el mercado local tratara de copiar las cosas que se estaban haciendo bien en el resto del mundo, ¿no? Entonces uh -huh. como que fue como una alineación de estrellas súper chévere para poder entrar a JP Morgan. O sea, es trabajo y suerte en algunos... Total, en algunos casos total. siempre hay una combinación. Esperanza, ¿y tú eh, sabías que querías entrar y trabajar en el sector financiero cuando decidiste estudiar ingeniería industrial en los Andes, allá de que nos tocó clase con parra? <laughs> no, mira, eh, primero ingeniería industrial en los Andes eh, se asimila mucho el Pensionado en administración, uh -huh. eh, porque si lo ves en otras universidades, es más como del sector real en, en las áreas de producción. Y cuando ya estaba, estábamos terminando, pues en esa época los bancos hacían. Mucha promoción para entrar como estudiantes en programas especiales de la operación bancaria, que se llamaba en esa época, y, y a mí me llamó como la atención. Y yo me escribí en el Banco de Bogotá, uh -huh. y ese fue mi primer trabajo. Y ahí, desde ahí, no he salido de la banca. <laughs> claro, por eso. No he salido de la banca. <laughs> y, y, y lo que te pasó en la universidad con el profesor Parra en Los Andes, ¿te pasó algo similar en el sector privado, en la banca? No, ¿sabes que no? Yo, la verdad, donde. Digo que toda, en toda mi trayectoria en la banca, porque he tenido la oportunidad de pasar por muchas instituciones, siempre he contado con jefes que han respetado mucho el tema de la mujer. Eh, obviamente, al comienzo, cuando yo empecé a trabajar, pues no es que hubieran muchas mujeres, ¿sí? Normalmente uno tenía muchas compañeras mujeres, pero sus jefes eran hombres. Claro. ¿sí? Sigue jefes siendo así en muchos sectores todavía. Sí, sí, todavía en muchos sectores sigue siendo así. Pero siempre conté con la fortuna de tener eh, jefes muy respetuosos en ese sentido. Ok. Y a ti, Ángela, eh, te ha tocado como esa barrera con, eh, con el sector financiero y en JP Morgan, el sector financiero norteamericano que es bien dominado por, por mm. los hombres y hay una gran lucha también de las mujeres por lograr esa equidad y, y esa paridad. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sabes que, Camila, mm, yo creo que nosotros hemos tenido esta discusión entre muchas mujeres donde uno... Eh, Muchas veces no se da cuenta realmente de las barreras porque a veces pueden ser invisibles, eh, uh -huh. muchas veces la falta de diversidad no es intencional, entonces como que si tú estás en un mundo en el que pues finalmente estás concentrado en tu trabajo no te das cuenta, pero yo creo que sí, claramente es difícil uno suponer que haya una carrera en el mundo corporativo de una mujer donde no necesariamente, donde, donde no haya digamos un camino que sea más difícil que el de los hombres. Eh, yo creo que en el caso particular del sistema financiero está haciendo, digamos, el esfuerzo de poder generar cambios, pero para mí es, es decir, los números tienen que mostrarte claramente que, 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 que sí han habido barreras para las mujeres, para, sobre todo en los cargos de liderazgo. Eh, en sí level realmente digamos, hay, una, hay una limitante eh, que tiene digamos, muchas explicaciones, pero yo creo que, digamos, que tanto a nivel internacional, en el caso particular de JP Morgan, como en el caso que yo veo, en el caso colombiano del sistema financiero, hay un esfuerzo genuino de querer generar los cambios. Si tú ves el sistema financiero colombiano históricamente, cuando tú lo comparas con países como México, Chile, eh, ¿no? como que se ve particularmente una buena participación de es las fuerzas en el sistema financiero. Sí. Pero cuando lo ves alrededor de los cargos de liderazgo nuevamente, está mucho más, digamos que no necesariamente ves el, el mismo nivel de diversidad que ves en, en el resto de, de, digamos, de, la, de, de las áreas del sector. Entonces yo creo que es un proceso de crecimiento, pero requiere un proceso de, de, de conciencia muy importante para generar los cambios, porque como no necesariamente se hace intencional, sí necesitamos eh, cambios eh, conscientes para poder generar eh, mayores cambios en temas de diversidad. Pero tú entonces ahí hablas que uno a veces no es consciente o por lo menos no lo ve por cuenta de que son barreras invisibles, de que no es intencional. Dame un ejemplo. Eh, no sé, por ejemplo, la percepción de, eh, digamos, en el, te, lo, te lo hablo sobre todo, digamos, en el mundo de trading, ¿no? Uh -huh. Que digamos, el mundo de trading es un, es un mundo donde es súper masculinizado en este momento todavía, eh, pero las áreas de ventas, hay muchas mujeres, porque sienten que las mujeres, su rol es mucho más en la parte comercial que en la toma de riesgos o en la administración de portafolios. Entonces... Eh, pues obviamente yo he sido una mujer trader durante más de 20 años eh, y, y veo muchas mujeres que han sido exitosas en el mundo de trading, pero hay una percepción de que, de que hay una diferencia en los roles si eres una persona comercial o si eres una persona que toma riesgos. Entonces son como pequeños ejemplos donde tú sientes que evidentemente hay sesgos alrededor de los roles que se pueden ejercer y, y que las mujeres o los hombres... Pueden ser mejores en ciertos roles, ¿no? Y creo que, pues, es parte de las barreras en la toma de decisiones que toman las mujeres. Esperanza, tú estás en el sector comercial de la banca. Sí. Eso que mencionaba precisamente Ángela. ¿Sientes que sí? Que, por ejemplo, en, el, en la vicepresidencia comercial o en el sector comercial de la banca, ¿ahí las mujeres se sienten más cómodas? Y, no, y por eso tal vez tú no has identificado es posible, esa sí. incomodidad que sí perciben otras. No, es posible porque tradicionalmente el mundo, si tú recuerdas el mundo de las corporaciones de ahorro y vivienda, digamos, todas las eh, directores de oficina en esa época eran mujeres, en su gran mayoría, ¿sí? Eh, después, en los bancos eran más hombres, como eso se mezcló en el tiempo, pues ya empezaron también como a tener una eh, privacidad, o sea, una prelación de más mujeres, porque las mujeres realmente, eh, por la calidez, somos más abiertas, llegamos más a los clientes, eh, es diferente, ¿sí? Es muy diferente sentirse atendida por, por una mujer que por un hombre. Entonces las mujeres empezaron a coger mucho espacio, a ocupar mucho espacio en la parte comercial eh, como tal. Lo que pasa es que cuando uno empieza a revisar, en la medida que se va subiendo en la escala, como les digo yo, cada vez hay menos mujeres. Uh -huh. Sí. No obstante, yo por lo menos hoy trabajo en un banco donde somos muy, muy, muy a la par, eh, pero sí ve mucha, mucha mujer eh, trabajando en las áreas comerciales, no tanto. Eh, en la medida en, en los cargos directivos eso ahí ahí empieza a ver como como un colapso y, y se está haciendo sentir. algo activamente para que eso cambie o no mira yo creo que sí yo creo que hoy en día hay mucha conciencia de la inclusión de la inclusión en, en, en las áreas y en el sector financiero especialmente pues realmente hay mucha equidad hoy en día hay mucho movimiento como tal sí entonces tú encuentras ya que eh, se empieza a hablar mucho de cómo logra uno o cómo deberían ser los equipos directivos eh, entre mujeres y hombres, su composición, no solamente por un tema de equidad, no solamente por un tema de inclusión, sino porque realmente la mezcla entre, digamos, las eh, competencias que tienen las mujeres eh, y las competencias que tienen los hombres, cuando tú tienes equipos que realmente están mezclados, logras eh, unos resultados mejores. Claro. Y hay estudios que han, que han demostrado eso, porque son diversidad de, de puntos de vista, de forma de ver las cosas, de hacerlas, y eso ayuda un montón. Claro, por supuesto. Tú decías, Ángela, que en el sector comercial de la banca tal vez hay más mujeres porque se siente que ese es un sector más blando y que ahí pues podemos tener más espacio y se siente que en las mesas de dinero, en el trading, es algo mucho más arriesgado y es más para, para los hombres. ¿Tú qué vienes de ese sector? En términos de personalidad, las mujeres somos menos arriesgadas y tal vez por eso es que ahí están más presentes los hombres, que somos más conservadoras, incluso en las propias inversiones, a la hora de decidir si nos vamos por un CDT de comprar una casa o vamos a comprar acciones. Mira, yo creo que sí hay cambios, que hay diferencia, pero porque también nos han educado a pensar así. Okay. Eh, hay unas estadísticas que dicen que las niñas cuando tienen nueve años dejan de, dejan de, de sentir, sentir mucha menos pasión o dejan de sentir pasión por, por ejemplo, por las matemáticas o por temas muchísimo más de tecnología, eh, y es donde realmente los sesgos empiezan a, a generarse. Uh -huh. eh, entonces yo creo que acá el, el ejercicio es claro, las mujeres, y eso es parte del, del trabajo que tenemos que hacer, no solamente es que los hombres cambien la percepción de las mujeres, sino que las mujeres también cambiemos nuestra percepción de nuestras capacidades de, de hacer distintas cosas, incluyendo asumir riesgos. Eh, eso quiere decir que uno, pues no necesariamente el que toma riesgos está haciendo cosas mejores o peores, sino que, es decir, tienes que estar completamente formado para saber que estás tomando unos riesgos medidos, pero que evidentemente tomar riesgos es parte de la, de la, de la vida. Eh, y, en, y en los negocios es particularmente importante, es decir, el mundo corporativo eh, muchas veces cuando tú tratas de, de encasillar cuáles son los roles pues los hombres son los arriesgados los que toman las decisiones los que no los que piensan rápido eh, y realmente es cuando empiezas a ver que hay, que hay sesgos eh, y que tú puedes trabajar mucho en que las mujeres se den cuenta que también pueden tomar riesgos que pueden eh, tomar decisiones y que pueden liderar equipos que generen los ingresos que al final son las partes más importantes de las organizaciones, porque mi discusión muchas veces es que las organizaciones hacen eh, unos ejercicios muy interesantes de trabajar los temas de diversidad, pero son mujeres que están a veces en roles eh, de, no sé, recursos humanos o en áreas de soporte, en áreas de control. Eh, donde otra vez, digamos que como que caracterizamos los las, las ciertos roles de la mujer en esos en esos cargos, mientras que si estamos pensando en el CEO o en el CFO o en esos roles donde son específicamente mucho más ligados al, al, a las ventas o al, o al negocio como tal, la generación de ingresos, muchas veces están los hombres. Entonces, creo que simplemente es una parte de, de, de generar la conciencia y la educación de que claramente las mujeres tenemos también la capacidad de hacerlo. Porque a los nueve años, me dice el dato de los nueve años, es que una, las es niñas una, ahí cambiamos y perdemos la... Por, o sea, por educación. Por educación, claramente. No porque sea algo con lo que venimos. Porque a los nueve años, eh, es, es, es un libro que leí cuando yo también soy mamá de, de niñas, eh, entonces se llama Untangled, donde eh, dice que evidentemente las niñas... Pierden mucho su seguridad alrededor de la toma de decisiones cuando tienen nueve años. Entonces, la educación claramente es parte de este ejercicio. Todos hemos sido educados de una forma en la que generamos pues, ciertas características hacia ciertos roles y por eso es tan importante trabajar en la educación de los niños y de las niñas. Claro, pues entonces abres una puerta y ahí te pregunto, Esperanza, tú tienes hijos, ¿no? Yo tengo una hija. Sí, sí. Una hija también. ¿Cuántos años tiene tu hija? 25. Y hablando, ahí estaba diciendo, Ángela, yo me leí este libro para saber y que mi niña no vaya a tener estas limitaciones con los números. ¿Cómo fue ese proceso que tú tuviste con tu hija? No, mira, yo, yo no lo vi tan fuertemente, ¿sí? O sea, uh -huh. realmente mi hija eh, tuvo, tuvo un, un, un grupo de amigos y amigas muy mezclados, ¿sí? O sea, realmente eran muy equitativos. Eh, y no fue tan, tan fuerte que porque usted es mujer eh, no puedes hacer esto porque es hombre... Eh, Tienes mayor potencia en temas. No la educaste temas. tú así. Yo nunca la eduqué así, porque además ella tenía unos ejemplos en, en su familia que eran claramente diferentes. ¿sí? Tenía una abuela con una historia de vida increíble. Eh, o sea, tu mamá o mamá, tu suegra. Mi mamá. Que qué hacía tu mamá? No, mi mamá mira la historia de vida. de Mi mamá es que ella era ama de casa, como todas las mamás de una arrancaron de ama de casas. Eh, después eh, ella entró a trabajar en el Ministerio de Defensa. Como asistente de alguno de los ministros, y ella tomó la decisión a los 40 años de validar su bachillerato y de estudiar Derecho. Y entró a la universidad a los 40 años. Increíble. Y Bien. se graduó de Derecho, ¿sí? Entró a trabajar en la, en la oficina jurídica del Ministerio de Defensa, de donde se pensionó. Y después de pensionarse, eh, trabajó también con uno de sus jefes como la secretaria general de una notaría. O sea, mi mamá es un ejemplo de, de mujer echada para adelante. De que aquí no importa la edad, uno puede salir y de romper esos paradigmas, ¿no? Porque uh -huh. yo me acuerdo cuando ella dijo, no, yo voy a entrar a la universidad. ¿Cuántos años tenías tú? No, pues ya, yo ya trabajaba. Claro. No, pues mami, estoy seguro así. Sí. Mi hermano me decía, sí. no, mi hermano se sentaba con ella a hacer las tareas de universidad. Eso es un tema de verdad. Entonces, mi, mi hija se ha criado en ese ambiente en que las mujeres hemos estado siempre trabajando, ¿sí? Yo trabajé, he trabajado toda mi vida, nunca he dejado, nunca he parado de trabajar. Eh, entonces ella sí ha tenido como ese ejemplo de, de mucha independencia como mujer, que creo que es un tema que le hemos inculcado. Eh, tú no tienes por qué dependerte de nadie. Uh -huh. Tú como mujer puedes defenderte sola eh, y ser muy exitosa. ¿no? Y creo que eso es muy valioso, porque es la seguridad que uno le tiene que dar a los hijos de que hacia adelante hay un camino y lo pueden recorrer sin problema. Y no importa que sean mujeres o hombres. Son, tienen la capacidad, han tenido unas buenas oportunidades, tienen una buena formación, son inteligentes, pues tienen que salir adelante indiscutiblemente como mujeres sin depender de nadie. Por ¿Sí? supuesto, Ángela, y en el caso tuyo, ¿tú tienes cuántas hijas? Dos. Dos, ¿Dos, ¿Dos hijas? mujeres. Uh -huh, dos mujeres. Y en el caso tuyo, ¿cómo ha sido el proceso de educación? De educar a dos hijas en conciencia de que estas barreras hay que romperlas. Yo creo que ha sido como un ejercicio muy... Eh, ¿Cuántos años tienen? 17 y 13. No, bueno, ya unas grandes. Ya son grandes. <laughs> sí. pero, pero ha sido un ejercicio súper bonito porque yo creo que, digamos, el mismo ejercicio que yo he hecho en los últimos años alrededor de la diversidad pues es relativamente reciente, son los últimos 10 sí. años. Entonces, como que no es como que, ¿no? Usted es mujer, entonces usted tiene que saber todo lo de diversidad, no. O sea, para mí también ha sido un proceso de crecimiento. Entonces, en ese proceso de crecimiento, yo creo que nosotros también como familia nos hemos formado mucho en entender y ser conscientes de cosas que uno dice, oye, sí, es que no, es que los niños eh, entrenan fútbol en el colegio, en la cancha principal y las niñas, eh, no, o las niñas... Eh, no sé, en el club no necesariamente tienen el profesor de fútbol porque es que todos están dedicados al fútbol de los niños, entonces, ellas mismas se han dado cuenta sobre las conversaciones, sobre los libros que leemos, sobre las discusiones que tenemos en la casa. Entonces ha sido como un proceso en el que yo no necesariamente me he puesto como en la tarea uh -huh. de, de, de decir, le, les quiero inculcar esto, sino simplemente yo creo que el tema de empoderamiento que dice Estela ahí es decir, mira, al final tú tienes que ser primero independiente financieramente porque eso es lo que realmente hace la diferencia en el largo plazo para las mujeres. Uh -huh. Y segundo, acá no necesariamente estamos buscando masculinizar a las niñas, eh, sino que tengan una capacidad y una conciencia en su toma de decisiones que les permita tener mucha más libertad de perseguir sus sueños y creo que ahorita el ejercicio que estamos tratando de hacer es que esa también, ese beneficio que estamos teniendo las mujeres de poder ser más conscientes alrededor de toma de decisiones en libertad también los hombres se sientan que es un beneficio para ellos la diversidad. Entonces, creo que tener esas conversaciones súper abiertas con ellas es lo que ahorita pues ellas sienten que son súper apasionadas por el tema, les encanta tratar de entender cuál es la situación, no solamente las mujeres en Colombia, la cantidad de historias espectaculares que tienen las mujeres, sino cómo es la realidad de muchas mujeres y muchas jóvenes en otras partes del mundo. Cómo es posible, ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, generar esa conciencia. Ojalá yo hubiera tenido esa conciencia a la edad de ellas de decir, oiga, es que hay una cantidad de niñas en el mundo que no tienen acceso a la educación. Claro. Oiga, hay una cantidad de niñas que no tienen acceso a ningún tipo de libertad ni siquiera cuando son adultas. Entonces, esa conciencia, yo creo que simplemente es como un proceso de uno, pues, obviamente meterse en este tema y verlo de una forma constructiva, ¿no? Claro. Esperanza, tú dices que siempre has trabajado. Y que tu mamá empezó a trabajar a los 40 años en el Ministerio de Defensa. Y que cuando ella empezó a trabajar, ya tú estabas trabajando también. Entonces, ¿quiénes fueron tus referentes cuando tú empezaste a crecer en el término labo en te en temas laborales? ¿Tu papá? Sí, mi papá, mi papá fue un abogado, juez, eh, llegó a ser, eh, ser magistrado. Eh, y él, él era una persona que vivía, eh, digamos, paseaba por todo el país, que les decía yo, especialmente por Boyacá, porque en esa época los jueces, él era juez del circuito, es decir, uh -huh. que tenía que pasar por muchas eh, ciudades, pero él era una persona que nos inculcaba mucho el que nosotras eh, fuéramos eh, muy estudiosas. Él nos decía, miren, el estudio, la cultura, eso es lo que les voy a dejar, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes defenderse en la vida. Y tienen que aprender a defenderse solitas. Entonces, a ahí va ligado el tema de que pues, tú tienes eh, que aprovechar todas esas oportunidades que tuvimos de estudio, de tener unos padres trabajadores, de forma tal que eh, pudieras tú después igualmente tener una carrera. Pero yo creo que también, yo tuve la oportunidad de tener jefes que me acompañaron mucho. Uh -huh. Y creo que eso es un tema que es muy importante. sí, eh, Y es también como el reto que uno tiene de líder. Y es cómo tú acompañas a todos tus equipos a decir, bueno, ustedes pueden, tienen todas las competencias, todas las capacidades, pueden seguir surgiendo, ¿sí? Y tuve jefes a los cuales el hecho de ser mujer no, no impactaba ¿Pero eran para jefes, nada. Eh, principalmente hombres o has tenido jefes mujeres? No, hombres. ¿Solo jefes hombres? Yo realmente tuve una jefe mujer ya al final, <laughs> eh, Eulalia Orboleda, que hablábamos, una mujer espectacular, ¿sí? eh, Que era la presidenta del Banco Caja Social. Cuando yo entré al Banco Caja Social... Ella fue mi jefe por muy poco tiempo, por muy poco tiempo, pero fue realmente la única jefe que yo he tenido mujer. El resto siempre tiene un jefe, curiosamente. Y entonces, en ese proceso tuyo de ser líder tú y de formar equipos tú y de ser tú jefe mujer, ¿qué has hecho de distinto? ¿O qué crees que hacen distinto eh, las líderes mujeres? Yo creo que nosotros tenemos una sensibilidad más a la persona. Y, y hoy en día creo que el tema no es usted y mis resultados. Eh, no es el qué sino el cómo, uh -huh. y creo que en el cómo realmente uno debe acompañar a esos equipos para que se desarrollen, para que saquen lo mejor de cada uno de ellos, eh, y en eso uno tiene que aprender a escuchar mucho, acompañarlos, eh, y decir las cosas cuando hay que decirlas, ¿Sí? en el momento que hay que decirlas, y a uno no le debe dar miedo decirlas, uh -huh. no, hay que decirlas porque eso lo que hace es que realmente la persona aprenda y se desarrolle. Entonces uno tiene un gran reto de ese acompañamiento a los equipos, de que realmente logren por sí mismos entender que con todas sus competencias que tienen, pues pueden salir adelante y si tienen brechas, pues las pueden desarrollar. No solamente es que, no, perfecto es nadie, es perfecto, pero si somos conscientes y uno les ayuda a tener esa conciencia de cómo salir adelante, de cómo mejorar, de tener mejores resultados y de trabajar en equipos, porque es que en el área comercial, pues nosotros somos... Trabajamos con muchas personas, trabajamos con los clientes, con los compañeros, los que están atendiendo, eh, y entonces hay que tener como, como esas balanzas muy importantes eh, que realmente hacen que las personas den lo mejor de sí. Decía Ángela eh, Esperanza que hay que hablar duro cuando toca hablar duro y hay que decir las cosas cuando hay que decirlas cuando uno es líder. No importa si es hombre o, o si es mujer, pero normalmente cuando se es líder mujer y se habla duro, o sea, hay una prevención de antemano que ya es que se le juzga. Ah, es que está como es de brava, es que está. Lo que pasa es que es muy ambiciosa y hay una cantidad de calificativos que se le pone a la mujer líder. Tú eres una mujer líder del sector financiero. ¿Cómo lidiar con eso? Uy, no, no sé. Creo que todavía estoy haciéndolo. No, yo creo que. Eh, a ver, creo que uno cambiar muchas veces la, la, la conversación toma tiempo. Uh -huh. eh, yo creo que el trabajo alrededor de los equipos es muy importante eh, y yo lo que trato también de resaltar que creo que es un cambio muy interesante, no solamente porque las mujeres estemos ya asumiendo nuevos roles de liderazgo, sino porque pienso que el liderazgo como tal está cambiando mucho, donde la gente ya no necesariamente se siente inspirado por una persona individual que haga y deshaga, sino porque haya un trabajo en equipo que sea sostenible y las empresas realmente tengan alrededor de todos sus líderes un trabajo muchísimo más. Eh, como colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que a mí, contar con unos equipos absolutamente espectacular ha hecho la diferencia para mí. Uh -huh. eh, donde yo creo que la conversación ha sido: yo no necesariamente tengo las respuestas de todo, yo no necesariamente sé las cosas y ojalá me rodee con la mejor gente alrededor. Es decir, creo que a veces las mujeres, como, como históricamente hemos sido un poco más inseguras alrededor de, de, nuestra, de nuestras capacidades, pues le tenemos menos miedo a que el del lado sepa más que uno. verdad. ¿No? Entonces como que eso te ayuda a, a romper ciertas, ciertas brechas en las que si yo no sé, pues voy y le pregunto a este lado. Oye, ¿no? Entonces como que la gente se siente un poco más vinculado a que hay un liderazgo muchísimo más autónomo y muchísimo más real de decir, oiga, esta persona está viendo que yo tengo valor y que le estoy pudiendo ayudar y, y como que la gente se siente un poquito más perteneciente al proceso que llevan las, las empresas. Entonces, yo creo que a mí eso me ha funcionado en tratar de equilibrar el hecho de que yo soy una persona exigente, de que soy una persona que va detrás de la ejecución, porque mi rol implica eh, garantizar que hay una ejecución importante dentro de los proyectos. Pero que también eso no necesariamente implica quitar la humanidad y sobre todo el trabajo en equipo y garantizar que la gente tiene toda su capacidad de potencializar los equipos. Yo creo que si uno como líder puede garantizar que la gente a su alrededor esté siendo su mejor versión, creo que está haciendo bien su trabajo. Independientemente de lo que pase con el líder, creo que nosotros al final terminamos siendo son el reflejo de lo que nos hacen nuestros equipos. ¿Tú igual que Esperanza, ¿has tenido solo jefes hombres o también has tenido jefes mujeres? Yo tuve en algún momento eh, una mujer eh, jefe, pero no, te, tuve dos, pero la verdad es que en general, pues por naturaleza eh, o por probabilidad, eh, siempre he tenido muchísimo más hombres. Eh, pero además creo que coincido tener hombres que lo acompañen a uno en el proceso es súper importante, pero también yo creo que las mujeres tenemos que empezar a, a, a buscar una, una retórica o una discusión en la que nosotras como mujeres también podamos ser buenas jefes. Claro, eh, a veces como que la gente es súper prevenida cuando tiene eh, mujeres jefes desde las mismas mujeres, uh -huh. donde, y, y yo creo que acá es más porque eso es, eso, eso es, eso es un mito urbano realmente las mujeres podemos trabajar entre nosotros de forma espectacular hay unos ejemplos de mujeres increíbles entonces yo creo que resaltar que se puede trabajar bien con mujeres nos ayuda a que podamos también sentirnos más seguras de asumir esos roles de liderazgo claro que es un mito eso de que, de que no podemos trabajar juntas pero digamos como que todavía hay muchas brechas que tenemos que cerrar y hay muchas mujeres que están empezando su carrera en el sector financiero. Y que tienen muchos interrogantes, muchas dudas, incluso de ellas mismas. Esperanza, ¿tú qué recomendación les darías? Ya de, de lo que has vivido tú en tu carrera. No, mira, yo creo que lo más importante es estar seguro que la persona, o sea, la, la, la mujer como tal, tiene todas las competencias necesarias para salir adelante. Y, que, y uno tiene que estar convencido de eso. O sea, sí. eso, te, eso te iba a decir. Porque, porque muchas es que veces si no, lo que pasa es que las mujeres tienen las competencias pero no sienten que las tengan. Sí. Y, sí. y es un poco eso, la recomendación es tengan la seguridad que las tienen, ¿sí? Y tengan la seguridad que el hecho de ser mujer no les resta para ser un buen ejecutivo en el futuro. ¿sí? Con todo el tema del hogar y que tenemos que responder por, en muchos casos, por hijos, con todas las connotaciones que eso tiene, eso inclusive la hace más valiosa a la mujer, porque tiene diferentes roles y, y es capaz de ser estar muy segura de lo que es para que adelante pueda lograr lo que quede. Entonces, la seguridad en uno mismo es fundamental, uh -huh. porque cuando uno empieza a dudar, y, entonces ahí es cuando en situaciones complejas empieza eh, la persona como, como a recogerse, ¿sí? a recogerse si yo no voy a ser capaz y si sí somos capaces y tenemos toda la formación, todas las oportunidades y todas las competencias para salir adelante. Entonces, mucha seguridad en sí misma. Ok, ¿y tú, Ángela, qué, di qué dices? que es importante tener en cuenta? Yo creo que para cualquier mujer que esté empezando su carrera, lo más importante es que disfruten y se gocen, que le metan toda la pasión a lo que están haciendo. Yo quiero sentir que soy un referente para las mujeres que quieren en algún momento ser CEO, mm -hmm. pero también para las mujeres que no quieren ser CEO. Y creo que uno, pues al final lo que quiere es que las mujeres tengan la tranquilidad y la libertad de tomar las decisiones alrededor de lo que quieren ser. No todo el mundo va a ser presidente, no todo el mundo va a ser vicepresidente, pero en la medida en que estemos completamente convencidos de que lo que estamos haciendo nos genera la mayor pasión y amor y que uno se levanta todos los días inspirado a trabajar con su equipo, a hacer lo que tiene que hacer y lo está disfrutando, yo creo que está en el mejor de los mundos y lo va a, llegar, lo va a llevar a uno al lugar en el que quiere estar. No, yo creo que, que eso es lo importante en, el, en los temas de, de liderazgo y de trabajar en los equipos jóvenes que realmente sientan que no hay un camino único, sino que su camino realmente no es hacer esto o hacer esto, sino realmente encontrar su propia pasión y seguirla pues con toda. Ya que hablamos de recomendaciones profesionales también para las mujeres y de los referentes de CEO, uno ve que los CEOs hacen todos su ejercicio. Y que son, y que, y que tienen, y que es como parte fundamental de su vida para poder enfocarse. Y es tu caso, Ángela, porque tú haces triatlón también. ¿qué, ¿Qué rol juega el deporte y qué impacto en tu trabajo y en tu vida como profesional? sí No, para mí el deporte es una pieza fundamental de mi equilibrio físico y mental, probablemente más, que, más mental que físico. No, yo creo que al final, yo creo que uno tiene que buscar lo que lo equilibre a uno. Y para mí el deporte es esa generación de equilibrio. ¿Y lo encontraste cuánto? No, yo en general toda la vida he sido muy deportista. Eh, probablemente yo no sé si es la relación en, o, o la probabilidad es que cuando uno, obviamente, se está poniendo cada vez más, ¿no? acercándose entre los 40 y los 50, pues que de pronto tiene más probabilidad de ser CEO pues como que también estás en una época de tu vida donde te cuestionas un poco más y quieres estar un poco más fit, la crisis, no sé. Claro. No sé. Eh, pero la verdad es que yo toda la vida he tenido un vínculo con el deporte muy, muy fuerte porque uh -huh. siempre he sido muy activa y para mí la verdad es que es como una, una forma natural de decir, eh, no sé, de sentirme más viva, de poder, ¿no? No sé si también sea un poco el querer estar compitiendo en otro tema que también sea el deporte, <laughs> Pero, pero claramente para mí es una pieza fundamental de la vida. ¿Y cómo logras encontrar el tiempo para las niñas, para el deporte, para además ser CEO? ¿Cómo encajar todas las piezas? No es fácil y hay momentos en la vida en, en los que uno realmente tiene que balancear cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, eh, si, si tú tienes unos momentos en los que tus hijas son mucho más pequeñas, ¿no? En algún momento cuando mi esposo y yo estábamos muchísimo más... Eh, eh, enfocados en entrenar para el triatlón. Pues ah, porque entrenan los dos. Entrenamos los dos. Okay. Sí. Entonces, o sea. como, que, como, como que tú dices, hay, hay cosas en las que uno tiene que, que, que estar organizado y tiene que, o, idealmente, pues para mí hacerlo en pareja, pues era muchísimo más, ¿no? Chévere, porque además no es como que te vas y no estás en la casa durante tanto tiempo. Yo creo que el mundo en el que yo particularmente me he formado, que es el mundo del trading, también te permite tener como unos equilibrios desde el punto de vista de administración de tiempo entonces como que claro como porque que, las mesas cierran a cierta hora entonces apenas sí, cierran entonces ya nos no vamos muy temprano terminamos eh, muy temprano en general también entonces como que te permite organizar mucho el tiempo ahora la realidad es que yo también puedo hacer todo lo que hago porque tengo una red de apoyo absolutamente espectacular entonces pues esa es la realidad de muchas veces las personas que vivimos en países como Colombia donde evidentemente yo puedo tener gente que me esté ayudando para poder dedicarme a cosas que me, me, me ayuden a estar mucho más equilibrada. Por supuesto. Uh -huh. Y tu esperanza, ¿haces deporte? ¿Qué, ¿Qué haces para ti personalmente que te ayuda a equilibrarte en esa división de tareas que es ser mamá, pero además ser exitosa en el trabajo y demás? No, mira, primero pues a mí como me encanta viajar, uh -huh. a mí me encanta estar mirando a ver y planeando eh, a dónde, dónde, el ¿a dónde viaje? voy a ir <laughs> a, al siguiente viaje. Eh, porque eso me ayuda mucho a equilibrar el tema de, de que otras culturas nos deben enseñar también eh, cosas nuevas, eh, otros estilos de vida nos deben enseñar cosas nuevas. ¿sí? Y eso también le enriquece a uno decir: mire, no todo es lo que solamente vemos nosotros acá. Y yo le digo: en los otros mundos también hay cosas muy interesantes. Y eso ayuda a, a, como, como a desconectarse un poquito. Yo cuando me voy de viaje, me desconecto y empiezo a vivir como otro ¿Y viajas mundo. con quién? Yo normalmente viajo con mi mamá, uh -huh. con mi hermana, mi hija, y en algunas ocasiones... Ah, no, un matriarcado que no, se va de viaje. Y en algunas ocasiones <laughs> con mi esposo. O sea, nosotros a mitad de año nos vamos las cuatro. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. de casualidad. ¿Y y de pronto, el, pronto con el esposo. ¿Por qué? ¿Por ¿Cuándo cabe y cuándo no? Él cabe a final de año. ¿Por qué? Porque no tenía... Él tiene vacaciones colectivas. Entonces, okay. a final de año. Entonces, a final de año es eh, mi esposo, mi hija y yo. Okay. Pero a mitad de año nos vamos las cuatro. Okay. Y eso de verdad es, es bien interesante, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez cuando fuimos a Turquía y a Marruecos, las cuatro, eso a mí me decían, ustedes son cuatro mujeres, tengan mucho cuidado, mire que allá las mujeres, y, y entonces, no, pero pues ahí, ahí nos defendemos, eso tampoco, y sí se da uno cuenta, ¿no? El tema es, es fuerte, es fuerte. Eh, en esos países a lo miran a uno como mujer, pero es interesante. Entonces el, 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 el compartir... Las tres generaciones ha sido muy, muy chévere. Claro, y eso, eso te iba a preguntar, ya que dices lo de Turquía y lo de Marruecos, ya que tu hobby es viajar, así es como te desconectas, ¿en dónde has visto esa eh, mayor liberación, participación y espacio para las mujeres? No, en los países nórdicos, eso sí, no hay nada que hacer. Claro, eso sí, allá el este tema es otro. Tú vas a estos países y la equidad es completamente impresa, o sea, en todo, eh, la libertad, la expresión de las mujeres. Es, es, es otro mundo. ¿Y qué aplicas allá cuando has llegado? Porque yo me imagino que también las experiencias le ayudan a uno a aplicar en su liderazgo y en su propio trabajo y en el manejo con los equipos. Sabes que es muy importante eh, que uno entienda por qué se llegó allá. Uh -huh. Y ha sido todo un proceso. Ha sido un proceso de, de que la mujer ha ido ganando espacios eh, y que la misma sociedad ha entendido que la mujer cobra mucha importancia. En muchos de esos espacios. ¿sí? Entonces, cuando uno viene eh, con sus equipos, pues una vez yo a veces les cuento anécdotas. Mire, es que realmente eh, nosotros tenemos aquí que ver que en otros países pasa esto con las mujeres eh, y aquí debería pasar lo mismo. Y sí. además, aquí esto es un país de mujeres luchadoras. Sí, esto es un país, eh, es impresionante. Eh, la, las mujeres, yo, yo hablo mucho con las asesoras, a las asesoras comerciales, nuestras red de oficinas, las cajeras, y oye, unas historias de vida. Impresionantes, sí. Son mujeres luchadoras, emprendedoras, eh, mucha eh, eh, madre, eh, cabeza, cabeza, de, cabeza de, familia. de familia. Pero no solamente es madre, cabeza de familia, sino como que es el centro de todo eh, la familia como tal. Entonces responden que por los papás que ayudan a los hermanos, pero que tienen sus hijos eh, y, y, y lo que yo les digo es, mire, tenemos ejemplos de superación aquí mismo, en, en los claro. equipos que nosotros tenemos. No es uno ir a una oficina y, y sentarse con la gente a hablar y hay unos ejemplos impresionantes que lo deberíamos aplicar nosotros también. Claro. Y eso nos debe dar una fortaleza muy grande para seguir y, y adelante y mirar que sí se puede y, y tener la convención de que sí podemos seguir adelante, que sí podemos ganar más terreno y cada vez hay más ejemplos en los que se demuestra claramente que el papel de la mujer es muy importante. Y pues a esas mujeres que están ahí, en esa parte en los bancos, es que queremos hablarles con sus historias, con las de ustedes que han sido muy exitosas. ¿Ustedes se conocían de antes o se conocieron aquí? Como que habíamos tenido bueno, alguna... Algunos... J.P. Morgan en algún momento tuvo sí, una inversión sí. en Banco Caja Social <laughs> hace muchos años, entonces nos estábamos acordando que tal vez nos habíamos visto sí. en el pasado. Pero no habían hablado nunca juntos. no, 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 no. no, no, no. ¿No? Ah, bueno, entonces eso me lleva, pero ya se han conocido un poco de sus sí, vidas sí, en esta sí, sentada, sí, sí, ¿no? Sí. Y previo también. Y hablamos un par, un par de, sí, como una hora antes. Ángela, ¿qué le preguntarías tú a Esperanza que yo no le pregunte? Y que te parece importante saber de su vida, de su recorrido a nivel personal, profesional. ¿Qué no te gusta del sistema financiero? ¿Qué no me gusta del sistema financiero? Más que no me guste, es que creo que tenemos un reto importante de cambiar la imagen del sector financiero. Sí. ¿Sí? Uh -huh. eh, no es que no me guste eh, el sector como tal es que la imagen que tenemos no es la que es realmente y lo que representa realmente el sector financiero y en eso tenemos un gran reto uh -huh. y, a, y hablando de la imagen tú que eres sector comercial del sector financiero y que es pues también eh, mostrar cómo se vende hacia afuera ese sector que están haciendo no pues mira por lo menos especialmente y que además hay grandes muchas mujeres trabajando ahí en cambiar la imagen no, en cambiar la imagen es que yo creo que parte de la labor que nosotros tenemos es mostrarle al mundo que en el sector financiero ayudamos a las personas. Mm. Sí, que realmente hay una genuina preocupación por ser solucionadores eh, de situaciones, acompañar en el desarrollo de la vida de las personas, de poder ayudarles a comprar su casa, de poder ayudarles a montar su primer negocio. Eh, ese tema es muy robusto, muy importante, pero muchas veces no se ve ¿no? entonces eh, se ve un sector financiero que lo único que hace es cobrar es eh, cobrar eh, comisiones es que me va a quitar mi casa porque eh, yo no pagué sí porque son unos usureros no realmente nosotros hemos hecho un trabajo muy importante en poder eh, tener una inclusión financiera en el país que vaya avanzando en poder acompañarlos a, a todos los colombianos a que hagan Desarrollen sus negocios, cumplen sus sueños. Y eso creo que es una labor muy, muy importante, que a veces no la vemos. Uh -huh. Esperanza. Ahora pregúntale tú algo Ángela que yo no le haya preguntado y que a sí ti te gustaría saber. Bueno, yo sí le preguntaría cómo, cómo voy a sus hijas en el futuro. ¿Cómo las veo? Oh my God. Que eh. <laughs> ya están adolescentes. Ya, ahorita, están, ya están adolescentes, uh -huh. ya van a empezar a estudiar una. Mira, yo. Nosotros hemos tenido un ejercicio en el que hemos compartido cómo nos vemos en el futuro con, con, con nuestras hijas eh, y cómo, cómo se ven ellas. ¿no? Y entonces, como que creo que para ellas, eh, pues quiero verlas en lo que ellas me han expresado que quieren estar, ¿no? y es que se cumplan sus sueños. Eh, Manu, digamos que quiere estudiar ciencia política, pero, pero es súper apasionada por los conflictos eh, mundiales a través, digamos, del periodismo, ¿no? Uh -huh. Camila, tú eres una referente para ella, pues realmente quiero que ella sienta que puede llegar a hacer eso, a que se va a disfrutar el proceso, a que va a ser plena en, en sentir que puede impactar a, no sé, a la sociedad, porque creo que tiene un vínculo muy importante. Y en el caso de Juana, creo que también ella está como en proceso de formación de lo que quiere ser, eh, tal vez le gusta mucho más el mundo de los negocios. Eh, entonces, para mí, digamos, me encantan los sueños que ellas están como planeando para, para, para hacer, pero lo más importante es que se sientan absolutamente amadas, que se sientan eh, acompañadas y que disfruten la vida y vean lo maravilloso que es poder hacer cosas, eh, no sé, por el, las, las demás personas, que creo que es un tema muy bonito. ¿En algún momento te han reclamado ellas por tu tiempo? Jamás jamás han entendido mi mamá trabaja y, y son perfectamente comprensivas sí la verdad es que para ellas es como muy muy natural no como 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 no sé pues creo que lo han visto tanto en la familia que, que no nunca se han cuestionado pues a veces que no que te vas de viaje no sé qué pero no 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 ha habido nunca una queja la verdad yo les quiero agradecer enormemente que me hayan abierto eh, su corazón sus vidas sus experiencias pero antes de, que, de despedirlas, quiero preguntarles, y ya un poco Esperanza me decía, me, me daba unos trazos sobre lo que es ser banquera. Para ti, ¿qué es ser banquera y cuál sería la definición? Si sí, no, para mí ser banquero es realmente acompañar a la gente a cumplir sus sueños. Claramente. esa es perfecto. Mí esa es mi definición. muy bonito. La verdad, me quitaste la idea. Ángela, <laughs> no. y para ti, es que yo soy una absolutamente enamorada del sistema financiero, porque mm -hmm. si hay un sector que realmente es un articulador de todos los crecimientos, tanto económicos como desarrollo social para cualquier comunidad, pues es el sector financiero. Uh -huh. eh, y yo creo que realmente nuestra capacidad como sector privado... En el sector financiero, pues tenemos una capacidad de impacto gigante dentro de nuestras propias empresas, pero además en todas nuestras comunidades. Entonces, yo, yo creo que, que, ser, que ser una banquera realmente es una persona que puede apoyar ese crecimiento económico y social de las comunidades, eh, donde nosotros podamos, de una forma muy responsable, enseñarles a la gente a que también depende de ellos mismos poder salir adelante. ¿No? Eh, yo creo, yo soy una convencida de que las oportunidades dignifican y creo que el sistema financiero le permite a todo el mundo tener oportunidades para tener como ser dueños de su futuro y poder tomar decisiones. No estoy diciendo que sea fácil, pero yo creo que el sistema financiero amo y soy súper orgullosa de poder ser una banquera porque siento que tenemos una capacidad de impacto impresionante y ojalá la gente lo quisiera, lo quisiera el sector financiero mucho más. Ay, pues a las dos esperanza, y Ángela, qué placer poder aprender de sus vidas y de sus experiencias. Gracias por estar no, aquí. No. Un honor, la verdad, compartir el espacio contigo, que es una, eres un referente increíble. Ay, no, no muchas, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad que ha sido un espacio muy, muy, muy abierto, muy tranquilo y, y mil gracias. Mil gracias por estar aquí contigo. bancaria acerca la banca a los colombianos.